Radio Capital. Esta época del año, Carlita, es de terror para los papás que tienen a sus hijos en etapa preuniversitaria. O sea, para los que ya han terminado el colegio, ¿no? Y es bravo, Carlita, porque la época preuniversitaria es bien fuerte, pues. Sí. Pasan claro. Por una etapa de estrés porque no saben si van a ingresar. No, el estrés, los viejos con lo que tienen. Mi vieja rogaba que no ingresara. Yo postulé a la del IME y me decían, ojalá no ingrese. Me decía, me va a costarla. No, ojalá que no. Mi mamá, ¿no quieres otra universidad? No, mami. Becado estaré, no, ojalá que no ingrese. Es decir. Bueno, pero bromas, es una etapa que a nivel familiar intensa. Para papás e hijos, ¿ah? ¿Eh? Es por eso, a nivel familiar, ¿no? Y yo creo que es así, o sea, cuando el hijo se está preparando para la universidad, nos preparamos todos. Todos en la casa, la verdad. Porque, claro, o sea, por ejemplo, está preparándose para la universidad tu hijo, ¿no? Y, no sé, por ahí, no, son 2 meses intensivos. No lo tientes, pues. No, vamos a hacer una fiesta este fin de semana en la casa. No seas rata, pues. Está que quema cerebro, está que toma gamalate B6 como un salvaje todo el día para que le entren las cosas en el cerebro. Nos vamos de viaje a Máncora. Ah, no, tú te quedas estudiando. No seas así, pues. Toda la familia tiene que ponerse de acuerdo en el negocio que el chiquillo entre a la universidad. Si le... ¿no? Sí. Bueno, estoy con el señor Hugo Flores Liñán, director del Centro Preuniversitario de la Cayetano, de la Pre-Cayetano, y es creador además del programa Diviértete y Aprende. Y justamente nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo afrontar la etapa preuniversitaria? Hugo, ¿te puedo tutear? Claro, sí, Carlos. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo muy estás? Amable. Bienvenido. Oye, primero me da duda quiero saber, ¿de qué trata este programa, Diviértete y Aprende, de la Pre-Cayetano? El Diviértete y Aprende es un programa creado para niños desde 7 a 17 años, o sea, que para todos los veranos. Ya no creen en donde nadie. Básicamente, lo que queremos es no que memoricen cosas, claro, sino que aprendan a aprender. Por ejemplo, comienzan a jugar con circuitos de manera muy pequeña, con pequeñas pilitas, que traigan sus preguntas, claro, pero no se las respondamos nosotros, sino le damos herramientas para que ellos mismos vayan trabajando. Por ejemplo, es así como es la educación hoy en el mundo, y todavía en el Perú no nos hemos dado cuenta. Es como debe ser. Pero es como debería ser, y así viene ocurriendo ya en algunos países donde reaccionaron, y es la exploración, y el chico con sus propias preguntas, y obviamente monitoreado por los profesores, que son los que saben. Pero que es un acompañante, es un guía, acompañante, un facilitador de materiales. Entendiendo además que en un salón de 20 o 30 o 40 alumnos, no todos piensan igual, no todos tienen las mismas inteligencias. Hay algunos que tienen inteligencias para la música, hay así otros es. Que tienen inteligencia para las letras, hay otros que tienen inteligencia para el arte, hay otros que tienen inteligencia para... Entonces no podemos pretender meter a todos los chicos en una sola bolsa y que todos sigan el sistema... Porque no... Estandarizado. No hay un sistema, hay humanos. No lo somos. Así es. Son chicos, son humanos, somos, y cada uno tiene una forma diferente de ver el mundo, y creo que este tipo de educación que ustedes están proponiendo además los valida como seres, entes únicos, independientes y valiosos. Por ejemplo, teníamos un desafío que es armar una suerte de castillo gigante, uh-huh, con fideos y todo tipo de tallarines. Entonces, hay chicos que son súper geniales a los 9 años y que idean los ángulos que debe hacer, pero hay chicos que probablemente en la matemática no les agrada tanto, pero son súper hábiles para la construcción. Sí, obvio. Y hay chicos que, por ejemplo, son muy buenos comunicando. Entonces, cuando tú juntas en equipos, no en grupos, equipos. En equipos, porque la sociedad funciona en equipo. Para que funcione algo, necesitamos equipos multidisciplinarios. Entonces, esta idea de que todos tienen que saber matemática, todos tienen que saber lenguaje, todo lo que sirve, ¿de qué sirve? O sea, necesitamos equipos multidisciplinarios, que hayan sociólogos, que hayan artistas, que hayan matemáticos, que hayan científicos, que hayan ingenieros, que hayan psicólogos, para entender al ser humano y sus necesidades, en fin. Y qué bueno que la han visto ustedes en la Pre-Cayetano. Y este programa que va desde los 7 hasta los 17 años. Así es. Como hay justo como te comentaba, lo que tú mencionas es muy válido. El enfoque que usamos es un enfoque muy moderno, que se llama el enfoque STEAM, donde mezclas la ciencia, la tecnología, ingeniería, el arte y las matemáticas en una sesión. Entonces, nosotros hacemos estas clases tanto en la sede norte, claro, en San Porres, sí, claro, en Ciudad Armendariz, en la Pre. Sí, en la Pre. Y en la nueva sede, que estaba al costado de la Pre Richie.
que está a una cuadra, pero ustedes están en esquina, ustedes en la esquinita. Porque la pre-Richie Carlita queda al costado de un hostal y más paran los de la pre-Richie en el hostal que en la pre. Bueno. Entonces, claro. Bueno, en las tres sedes y durante todo el año, además, hemos hecho actividades gratuitas y libres en varios parques. Hemos vuelto de Tacna hace una semana. Estuvimos este sábado y domingo en el Parque Reducto. Quienes quieren información, me imagino que está en... Sí, sí, bueno, entran a las redes, que es diviértateyaprende.p. Diviértateyaprende.p, y ahí van a encontrar algo valioso para el verano. Una de las cosas valiosas que pueden hacer en el verano con sus hijos. Ok, dale. Hugo, tú que eres experto en estos temas, danos unos consejos para manejar la etapa preuniversitaria, la etapa que es una etapa bien complicada, ¿no? Además, entra en juego la frustración, entra... Porque, ojo, no siempre ingresa. O sea, no ingresar no significa... Si no ingresas no significa que seas bruto. Carlos, cuando tú vas a un trabajo después de acabar tu carrera, nadie te pregunta, ¿entraste a la primera? ¿Entraste a la segunda? No. Sí, pues. Te dicen, oye, ¿de dónde qué universidad vienes? Ah, qué interesante. Claro, y a eso marca un perfil. Pero una vez se desespera, los chicos se desesperan y dicen, no, ya ingresó a la mitad de promoción. Pero claro, a veces ingresan porque hay zonas donde te ingresas muy fácil, ¿no? Seguro. Lo complicado es que te cuesta un poco más. Te cuesta, como dices tú, un intento, dos intentos, pero estás en lo que te gusta. Sí, claro. Y ahí va la idea. Yo, o sea, la clásica es que hay gente que se va a una carrera para la cual necesitas determinado puntaje y con tal de ingresar, dicen, no, qué importa, ya chapo la otra nomás. Y es como, no, flaco, si tu sueño está en esta carrera, no chapes la otra. Y ese cuentazo es, no, ya adentro, me traslado. Ya tu vieja. Termina, corte y confección. O sea, y todo bien con los de corte y confección, pero si lo amas. Si no, no te metas el cuento, el autocuento. Porque la carrera es lo que te va a acompañar toda tu vida. Va a dirigir, por lo menos, el nombre va, de tu va, nombre va a monitorear mucho. Va a monitorear luego ya mucho. Luego harás las áreas porque que la más vida te gusten, da ¿no? tantos saltos que pero va a formar habilidades. Va a ser un tramo muy importante de tu vida. De todas maneras. Está en tu carrera, ¿no? Sí. En tu carrera. Bueno, Hugo Flores Liñán nos está dando unos tips, unos principios básicos de cómo afrontar la etapa preuniversitaria, y este primero que lo acaba de decir, lo acabamos de conversar, tiene que ver con perseverar en lo que te gusta, tranquilo, doctor. Hay gente de tu promo, el colegio que ingresará primero y eso no determina nada. Repito, cuando terminas una chamba, cuando vas a una chamba, como bien lo ha dicho nuestro invitado, nadie te pregunta, a ver, ¿a ti, Carlita, alguna vez te preguntaron si ingresaste a la primera? Me han preguntado, no me han preguntado. Nunca, ¿no? ¿A ti, Jimmy, para la chamba? Jamás. ¿Usted tampoco ingresó a la primera? No. ¿A la segunda, a la quinta? Nadie pregunta eso. No va por ahí. Este estrés de tengo que ingresar a la primera, porque tú tienes que ingresar cuando estés preparado para dominar esa prueba, ese examen que intenta seleccionar algo que todavía no tienen claro muchas universidades tampoco, ¿eh? Porque hay gente que ingresa y dice, bueno, pero cada vez me imagino que estarán mejores, los menos arbitrarios los exámenes universitarios, no lo sé. Volvemos con este tema, ¿de acuerdo? ¿Cómo afrontar la etapa preuniversitaria? 6:47 en Capital. Desde las 9 de la mañana, este 21 de diciembre. Síguenos en nuestras plataformas, Capital TV, en Radio 96.7 y nuestra web, capital.pe. 6 de la tarde con 50 minutos, Hugo Flores Liñán es director del Centro Preuniversitario de la Pre Cayetano y, como entenderán, maneja hacia el revés y al derecho el sentir de los alumnos preuniversitarios. Ese estrés, esos miedos. Y la etapa preuniversitaria es una etapa que complicada en la casa. O sea, cuando se prepara tu hijo, cuando se prepara el hijo para postular, nos preparamos todos, porque la sufrimos, los papás estamos ahí, está todo el mundo pendiente. Y bueno, ¿cómo afrontamos? Llámenos 212-5353 para que le hagan sus consultas a Hugo. ¿Cómo afrontar la etapa preuniversitaria? No, primero, estar seguro de la carrera que has elegido. Sí, claro. Eso es lo primero. Si ahora, no tienes una meta clara, o por lo menos más o menos definido, ¿no? Porque
los 16, 17 años, uno no está seguro ni de quién era. Más o menos sabía qué quería, pero... Claro. O sea, a mí me parecería ideal, Hugo, de pronto ya estoy muy Oppenheimer, ¿ya? Pero a mí me parecería ideal, y es algo que sí estoy planteando con mis hijos, al menos con la mayor, que todavía le falta un tiempo, pero sí lo he planteado ya en mi cabeza, es... No postules ahorita. Ni siquiera poner la palabra postular encima. Es, tómate un tiempo. Descubre, ve, salta, brilla, mira. Conócete. Viaja, conócete. Conócete un poco más. Viaja. Ve cómo viajarás, porque en mi bolsillo no hay, pero agénciatela, yo te puedo apoyar en algo. Pero viaja, averigua. O sea, no tienes que salir y meterte en algo que no sabes todavía. Explora, mira. Aprende algo, no sé, y de ahí ya veremos. Infórmate, o sea, pero tú no hay tiempo para informar. O sea, la información que reciben los chicos en el colegio es bien arbitraria. Sí. Es la que el colegio le abre las puertas, que son las cuatro universidades, o cinco o seis, más los tres institutos, y hay muchísimo más en el mundo. Efectivamente, y ahora las redes te permiten hacer una exploración independiente de lo que otras personas te puedan decir. Además. Buscar qué universidades existen, qué institutos existen. ¿Cuál de ellos tiene unos rankings internacionales bastante buenos, por ejemplo? Eso es importante. Lo cual te asegura una calidad. Ir a la página de SUNEDU y dices, bueno, estas universidades están reconocidas, están licenciadas, claro, van bastante bien, son seguras. Esto no va a servir, esto no sirve para nada. Efectivamente. Porque hay universidades que son cochinada, que no sirven para nada. Conversar con personas de las carreras que te comienzan a gustar. Explorar. Esto es el primer paso, es explorar. Ese es el primer consejo. Conocer el segundo a ti consejo, mismo. Conocerte. Claro, porque tienes razón, me engancho con lo que dices. Conocerte a ti mismo, conocerse uno mismo significa saber que me encantaría estudiar Derecho porque qué cool voy a tener un Audi con mi lapicero Mont Blanc, con mi reloj Rolex y qué fichos son los abogados. Pero realmente tengo ganas de tragarme el Código Civil de memoria, tengo espíritu para eso, tengo vocación para lo que significa la vida, porque eso es lo que ves de afuera el abogado. Lo que hay adentro son... Horas de estudio. Yo la verdad no. Y no porque no me guste estudiar, sino porque no me gusta aprenderme cosas de paporreta, de memoria. Siento que no, mi fortaleza va por otro lado. Eso es conocerte a ti mismo. Así es. Va por ahí. ¿Cuál es la segunda? En el curso nosotros le hacemos a los chicos realizar una suerte de FODA personal. Correcto. Ver tus fortalezas, tus debilidades. ¿Qué áreas te han gustado durante el cole? Sí, pues. Hay cursos en los cuales tú te has amanecido con unas ganas. Sí, claro. Por ejemplo, te gustaba la ciencia, chiquito. Estás amanecido haciendo cosas, has juntado insectos por un lado. La maqueta y toda la historia. Y te encantaba. Maqueta, qué viejo soy, maldita sea. Ahora son en 3D, ¿no? Sí, ahora son digitales. En cambio, hay cursos en los cuales te costaba. Claro. Entonces tú dices, esta área parece ser la que más me interesaba, ¿no? Correcto. Y a partir ¿qué habilidades tengo, por ejemplo? ¿Qué me gusta? Por ejemplo, me gusta trabajar en grupo. Me gusta de repente ser un poquito más solitario. Me gusta interactuar con muchas personas. Me gusta trabajos en los cuales yo esté con pocos. Esas pruebas, Hugo, que hacen los psicólogos, la verdad, a mí no me chuntó ni una, Carlita. La prueba del psicólogo a mí salió stripper, no sé, cualquier cosa. O sea, son la foto, como dicen los políticos, ¿no? Son la foto del momento. ¡Aló! Hola. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Saludos para ti y para tu invitado. Gracias. Buenas noches. Mira, yo tengo un problema. Yo tengo 26 años. Yo tengo a mi hermana que tiene 21. Y ya estoy a punto de agarrarlo del cuello. Ya, por... Pasa un problema con él. Desde que ha salido del colegio, ha pasado por varios institutos, academias. Está, digamos, un par de ciclos. No le gusta, se sale, entra otra, prueba, algo así. Y no le gusta, y ya va como a cuatro institutos de los que va saliendo, y no le gusta. El problema es que esos institutos no están gratis. El problema es que, bueno, claro, hay un tema ahí económico. Uno de tantos problemas, ¿no? Sí, tenemos que asumir los gastos y todo, ¿no? Entonces, yo quisiera saber qué, si me puede recomendar qué hacer con él. Oye, pero el problema no es... O sea, el problema no pasa porque... Pero, a ver, no sé, es que a mí esta cosa de... ¿Qué paja que no le guste? No sé si es bueno o malo que no le guste. Lo bueno es, en todo caso, lo que me parece bueno es que logra decir que no le gusta y no se embarca en algo
que no le guste. O sea, ¿tú te imaginas lo horrible que puede ser la vida de alguien completamente, que estudie completamente lo que no le guste? Lo que pasa es que, como tú bien dices, no somos Rico MacPato como para ver ahora el niñito de Scu. A lo mejor tendría que cambiar, afinar un poco más su siguiente búsqueda, digamos, ¿no? Por lo menos sabes que no le gusta. Pero al menos ya sabe que no le gusta y está siendo honesto, compadre. De repente hay un común denominador en esos temas que no le está gustando. Probablemente, quizás no haya la confianza y te puede contar alguna carrera que es poco común. Y hay personas que tienen carreras poco comunes y que dicen, no, me van a decir que no. Sin embargo, tú ves ejemplos de tenores, de gente de comunicaciones, de carreras poco comunes en el Perú, yo que son exitosas. Yo en mi casa exitosas. Que quería ser comediante, claro, y no estoy bromeando. Yo estoy de acuerdo en eso. Discúlpame, sí, estoy de acuerdo en eso. O sea, si me dice que no le gusta eso, normal. Si me dice mañana que quiere ser cantante, bailarín, o lo que quiera, que de repente no tenga que estar sentado necesariamente en un instituto, en una universidad, ¿no? Claro. Yo, perfecto, pero sí me gustaría que se decida. Pero es que a lo mejor no puede... A ver... A lo mejor él no tiene lo que tú... No pasa ni siquiera por lucidez. Él no tiene las cosas tan claras como tú. Y eso no lo hace ni menos ni a ti te hace mejor. Simplemente tú lo tenías más claro. Punto. ¿Me entiendes? Primero eso. O sea, yo creo que primero pasa por no juzgarlo. No lo rotules. Lo segundo es que... Bueno... para tener las cosas claras como tú bien dices, que quisieras que ocurriera, necesitas saber... explorar un poquito, y es ahí donde él dice, a ver, me voy a meter a esto, y claro, se sale, ¿no? Pero te digo, yo conozco gente que se ha metido a carreras, y en octavo ciclo, o sea, gente, y eso de ser casuística cada rato en la universidad, noveno ciclo, o sea, carrera de 10 ciclos y que en noveno te digan, no la hago. Yo conozco gente, familias enteras, y mamá, papá, abuelita, poniéndose de rodillas, diciendo, por favor, termina, te faltan... ¡un ciclo! No, porque no me gusta. Entonces, hay un... ¿Entiendes? Decir no me gusta en noveno ciclo quiere decir que eres un irresponsable. O sea, no me jorobes, pues. No. Te has mamado 4 años y medio y vienes ahora con no me gusta, yo te meto de cabeza al water. Pero bueno. Pero a este pata al menos está alertando al toque. Que busque, que explore, como decía hace un rato, ¿no? Que visite a personas de diversas carreras. Sí, claro. Que las universidades tienen algo llamado Open Day. Sí. Donde tú llegas... y tienes un poquito la universidad. Toda la visita que conversa con personas amigas que tienen carreras que quizás le puedan ser cercanas. Mm. Analiza tus habilidades del cole. Oye, no es mala idea esto. Hazle una lista a tu hermano o desarrollen los dos una lista de universidades. Abrimos el día libre, el Open Day de la universidad. Las puertas abiertas. Hay un día donde la universidad hace se muestra, pues, ¿no? Y se pasean por toda la universidad. La Cato lo tiene. Sí, todas las universidades. Cayetano lo tiene en enero. Cayetano en enero. ¿Qué fecha es en Cayetano? La primera semana de enero. Estamos la primera recibiendo. Semana de enero. Así pueden es. Ir a la Cayetano y se van de facultad en facultad y les dicen, y les hacen charlas. Les cuentan cómo funciona tal cual carrera. Entran a los laboratorios, hablan con los doctores, con los psicólogos, con las carreras que desean, con nutricionistas. Que lo vean por explorando. Ahí. Por ahí lo puedes apoyar así a tu es. Hermano. Por ahí le puedes dar alguna luz. Sí, claro. Y entiendo, o sea... Obvio, hay un gasto y eso es lo que joroba, ¿no? Pero bueno, aterrízalo y le oye, compadre. Bien con que no te guste, está bien, gracias por decirlo. Bien con que sigamos buscando, pero vamos a tener que encontrar un método que no nos signifique gastar dinero porque no nos sobra. Estos 2 meses de verano podrían ser los meses de la búsqueda. En lugar de meterse a hacer clase tras clase tras clase. Apóyalo a que sean los meses, de la búsqueda. Buscar. Sí, pues. Esa sea la meta estos 2 meses. 6:59. Bueno, mira, volado el tema. Oh. Hubo media hora y se fue rapidísimo, pero me quedo con... Has dicho muchas cosas. Has dicho muchas cosas importantes. Y te agradezco, la verdad. Gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Repito, hay un programa de la pre-Cayetano que tiene 17 años. 17 años ya. Titulado Diviértete y Aprende. Tienes hijos de 6, de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Matricúlalo en este programa, métete a las redes sociales de la Pre-Cayetano de la universidad o a diviérteteyaprende.pe, más práctico, diviérteteyaprende.pe y averigua, pueden pasar unas vacaciones divertidas. Empezamos 7 de enero, 5 y 6 de enero estamos en una actividad libre, abierta en el Reducto 2 de Miraflores. Los perfecto. Esperamos. Gracias, Hugo, un abrazo. A ti. Son las 7 de la noche en punto en el siguiente bloque. Leslie Patten, música, artista. Talleres de verano para... Carlita, esta semana sí vamos a estar como muy tallerudos, ¿eh?
Porque claro, pues Carlita, los ya, papás ya tienen que agarrar para matricular a los chibolos, a los monstruos que van a hacer en el verano. Ya está, ya llegó ya Leslie Paten, Carlos. Nos va a contar de sus talleres que son un hit. Los talleres de Leslie Paten vuelan. ¿Y por qué? Porque son un hit, son muy buenos. Ya volvemos, 7:01.